Bien dicen que cuando hablamos de avances y evolución, el cielo es el límite. Nunca estos términos terminaron siendo tan literales en Mega Man. Nos ubicamos 100 años después de los eventos acontecidos en Battle Network. El mundo se encuentra en su apogeo tecnológico. La humanidad vive una época de paz. Todo gracias al avance producido por las redes tecnológicas y la conexión. Sin embargo, como todo progreso tecnológico, este a veces puede ser muy cruel en el sentido de volver obsoletos elementos anteriores. Nosotros hemos sido víctimas de esto. Las computadoras y celulares que utilizamos hoy en día son muy diferentes a los que teníamos hace unos 10 años. Y por más que les agregues mejoras, difícilmente una computadora de hace 10 años pueda estar a la par de una actual. Todo esto es la ley del progreso. Ahora, imagínense una transición de aquí a 100 años en el futuro. Todo elemento que considerábamos moderno eventualmente se volverá obsoleto y este sería reemplazado por objetos más funcionales. Esto nos sirve de puntapié inicial para hablar del mundo de Star Force. Si bien en la saga Battle Network la humanidad era muy dependiente de las redes, dicha dependencia disminuyó drásticamente y aunque aún se utilicen las redes y los navis, estos ya no son tan importantes como hace 100 años. Hoy en día, el mundo y la tecnología funcionan y están interconectados a través de ondas conocidas como EM. Estas ondas están en todas partes con terminales y líneas interconectadas, las cuales son invisibles al ojo humano, a menos que dispositivos especiales sean utilizados. Estas ondas son manejadas por tres satélites especiales que circulan la Tierra, los cuales son Leo, Pegaso y Dragón. Aunque esta tecnología esté mucho más avanzada a las redes de Battle Network, aún hay remanentes de las mismas, es decir, se pueden detectar la presencia de virus y otras amenazas, solo que, esta vez, los propios humanos son capaces de erradicarlas mediante el uso de dispositivos conocidos como Trancers, en donde se pueden utilizar las cartas de batalla similares a los chips, solo que ahora no se necesita un navi para comandarlas. Estos Trancers, a su vez, son capaces de interconectarse con otros con lo que se conoce como enlace hermano, el cual brinda soporte y ayuda entre Trancers, siendo capaces de compartir información y cartas de batalla. Cabe destacar que esta idea base era uno de los tantos proyectos del Dr. Light Hikari en esta línea temporal. Si será brillante el intelecto de este científico, no importa el campo en el que se desarrolle, sus ideas y conceptos fueron capaces de trascender cientos de años en el futuro. Ahora, todo este avance tecnológico puso a la humanidad a un nuevo nivel y provocó que, inintencionalmente, se entre en contacto con una nueva forma de vida que justamente se podía mover y trasladar a través de estas ondas EM. Nos referimos a unos seres extraterrestres conocidos como los Ephemians. Y uno de los primeros en hacer contacto es Omega Xis. Pero como estoy más familiarizado con el anime, le diré Warrock, un Ephemian con capacidades de combate superiores, el cual está siendo perseguido por otras entidades. Hago un paréntesis aquí para hablar un poco de los Ephemians. Estos aliens son seres compuestos de ondas electromagnéticas y son invisibles al ojo humano, igual que las ondas EM. Estos extraterrestres justamente pueden trasladarse a través de dichas ondas y en algunos casos manipularlas a su favor. Otra facultad que los hace bastante especiales es que los mismos pueden fusionarse con un ser humano, convirtiendo su cuerpo en una versión humanoide compuesta de ondas, la cual se puede desplazar y ver el mundo de las ondas EM. Este proceso es conocido como el cambio de ondas electromagnéticas. Warrock justamente se fusiona por este método con GeoStellar, el protagonista de nuestra historia, para formar al Mega Man de esta época. Pero avancemos un poco más en la trama. Esta historia se centra en GeoStellar, un joven de quinto grado, hijo de un famoso investigador espacial, el cual lleva 3 años desaparecido tras la explosión de la estación espacial donde se encontraba trabajando. Geo se encuentra en negación sobre lo sucedido y aún afirma que cree que su padre se salvó y está en algún lugar en el espacio, y eso lo llevó a cerrarse con los demás, evitando formar cualquier clase de vínculo con las demás personas, incluso llevando varios días faltando a la escuela. En esto, Geo termina recibiendo uno de los lentes especiales que le pertenecían a su padre, el cual le permite ver el mundo de las ondas, y es gracias a eso que puede tener contacto con Warrock, el Ephemian fugitivo, el cual es perseguido por otras formas de vida en busca de la llave de Andrómeda, el cual este se robó. Pero para poder confrontar a los Ephemians, Warrock se fusiona con Geo mediante el cambio de ondas electromagnéticas, y así formar a Mega Man, el cual puede hacer uso de las cartas de combate para emplear armas, mientras que por otro lado, los Ephemians que lo persiguen hacen un proceso
proceso similar, tomando el control de algún humano que se encuentre vulnerable en ese momento. Solo que aquí, en lugar de cooperar, el alien es quien toma el control. En los primeros juegos, los oponentes están basados en las constelaciones. Es por eso que no es de extrañar el toparnos con enemigos que representen los signos del zodíaco o personajes que nos hacen acordar a la serie de Saint Seiya. A lo largo de la trama y conforme se avanza en la misma, se descubre que los satélites que manejan el mundo de ondas son también formas de vida alienígenas, las cuales ayudan a Warrock, proporcionándole poderes, revelando también que Warrock era una forma de vida hermana a los Ephemians, los Aemians. El objetivo de este juego es detener el arma Andrómeda para evitar la destrucción de la Tierra y del planeta de los Ephemians. Finalmente, Warrock decide quedarse junto a Geo en el planeta Tierra. 2 meses después, se producen los eventos del segundo juego, y se producen nuevos elementos que aportan a la trama de los mismos. La tecnología basada en el uso de las ondas se puede manipular al punto de generar objetos sólidos, siempre y cuando se encuentren en un área específica. Estamos hablando de un mundo tan avanzado que a través de la manipulación de la energía se puede crear materia. Es aquí donde se presentan nuevas problemáticas. Aparecen nuevos enemigos, los cuales hacen uso de formas de vida similares a los Ephemians, llamados los Umas, animal misterioso no identificado. Estos son capaces de tomar el control de los humanos y poder combatir contra Mega Man, de la misma forma que lo hacían los Ephemians. Durante estos sucesos se presentan 2 personajes de gran importancia. Solo, un descendiente de una antigua civilización llamada Mu, el cual también tiene el poder de transformarse en un ser de ondas como Mega Man, y a la doctora Vega, la cual sería la principal antagonista de estos juegos, cuyo propósito es utilizar la tecnología de la antigua civilización de los Mu para revivir a la única persona con quien había formado un vínculo. Para ello necesitaba el poder de las O-Parts, artefactos de la civilización Mu capaces de emanar una fuerte energía de ondas. Mega Man, o mejor dicho Warrock, accidentalmente absorbe uno de estos aparatos, sufriendo el perder el control de sus poderes, siendo capaz de recuperarlo ante la necesidad de salvar a sus amigos secuestrados. La trama de estos juegos podría ser bastante irrelevante al canon general, de no ser por algunos elementos introducidos. Primero que nada, el continente perdido de Mu tiene raíces con el mundo real, ya que historiadores habían teorizado la existencia de un continente perdido, al cual justamente denominaron Mu, el cual estaría ubicado en el Océano Pacífico y cuyas raíces y evidencias se remontan a las civilizaciones egipcias y mesoaméricas y la gran cantidad de coincidencias que existen entre sus culturas. La introducción del personaje de Rouge como enemigo y rival de Mega Man ya quedaría instaurada para las próximas, o mejor dicho, la próxima entrega, así como la presencia de los Uma para justificar la existencia de nuevos enemigos. En este punto, la tecnología y el uso de las ondas siguió progresando, al punto que se generó la necesidad de tener inteligencias artificiales que son capaces de funcionar en el mundo de las ondas, siendo llamados Wizards, los cuales podían ser considerados como los sucesores espirituales de los Navis. En este punto podemos notar un desarrollo tecnológico cíclico, y cómo ideas y conceptos antiguos vuelven a ser utilizados pero siendo adaptados a los tiempos modernos, y luego hablan de hipsters o millennials. Otro elemento a acotar es que, así como Battle Network tiene un gran paralelismo con la saga clásica, Star Force comparte algunas similitudes con la saga X, tocando más temas que extiende la perspectiva más allá del planeta y el recurrente uso de figuras animales como villanos. Pero volviendo al tema del orden cronológico, estos juegos, al igual que las últimas entregas de Battle Network, fueron lanzados en múltiples versiones, siendo la primera entrega la más ambiciosa, con 3 versiones diferentes, mientras que las secuelas contaron nada más que con 2. Ahora bien, cada versión se puede considerar como una interpretación de la misma historia con variantes mínimas, aunque si nos ponemos quisquillosos por temas de argumentos del anime y algunas apreciaciones, las ediciones canon, entre muchas comillas, serían la Pegaso para el primer juego, la Zerserk Cross Ninja para el segundo y la Black Ace para el tercero. Pero como dije, esto es muy agarrado con pinzas. Ahora, como ya dije, al haber solo 3 juegos, la cronología no es muy complicada que digamos. Sin embargo, ocurre un evento interesante. Verán, técnicamente después del tercer juego, se produciría lo que es el prólogo agregado del remake del Battle Network 1, Operation Star Force, en donde este Mega Man tiene que viajar al pasado para rescatar a Harp de un extraño Navi llamado Time Man XC. Este evento hace que el primer Battle Network se reescriba, pasando a ser el Operation Star Force, lo que a su vez se puede interpretar como el evento que desencadena el hecho que hace que el primer Star Force se produzca un evento
evento especial donde tenemos contacto con el Mega Man de Battle Network. Algo así como que un evento intrínsecamente triggerea al otro, formando una especie de paradoja. Pero ya saben lo que dicen de las paradojas, no intentes analizarlas porque si no, tu cabeza explotaría. En serio, si eres un robot, tu cabeza explotará. En este punto, la historia no ha avanzado más hasta el momento y aún hay material para que esta saga se siga explotando. Pero si nos ponemos a pensar a rasgos generales y más allá de las amenazas recurrentes producidas en cada juego, tanto las sagas Battle Network como Star Force nos presentan un mundo de corte mucho más pacífico, sin conflictos generalizados ni una constante amenaza. Y todo esto porque un científico pensó que el futuro de la humanidad yacía en el mejorar la calidad de vida a través de la informática. Es una lástima que desde otra perspectiva, en una línea alterna, el futuro no pinta tan brillante, llevando a la humanidad a un punto de quiebre. Esto es todo. Si bien la saga Star Force es de las que menos sé, hice mi mayor esfuerzo por proporcionar un video con la mayor investigación posible. Así que sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo, van 4, faltan 3.